Miércoles a las 10 de la noche, Nazarena Vélez ingresó por esta puerta en la guardia de la clínica Las Lomas de San Isidro por un cuadro de arritmia. Fueron varias horas las que Nazarena Vélez estuvo en observación. Se retiró alrededor de las 6 de la mañana del día jueves. Según se sabe, el miércoles 17 se cumplieron 4 años del suicidio de su marido Fabián Rodríguez. Fue la propia Nazarena que, unas horas antes de ser internada, reflejaba en las redes sociales la angustia que vivía por la fecha. Según se supo, se retiró a las 6 de la mañana de esta clínica y deberá volver en unas pocas horas para realizarse un chequeo médico.